aquí, señores, en la cocina la más rica del planeta entero. Con mi hermano, con mi compadre, que cada vez se pone más feliz cada vez que yo lo acompaño aquí en la cocina. ¿Cómo estás, Ángel? Pues sí, me gustaría. Pero ¿por qué el abrazo no es recíproco, ah? Estoy dando un abrazo aquí de pana, porque tú sabes que yo te tengo mucho aprecio. Sí, lo que pasa es que siempre, bueno, tú sabes que me dijeron, viene Mariel, pero después eras tú, ¿no? Entonces, ¿te dijeron eso? Sí, me dijeron eso. Bueno, pero entonces tienes que hablar con la producción, porque eso no puede ser así. Tengo que hablar con ellos. Sí, pero bueno, pueden seguir engañando. Señores, como ya lo dijimos, hoy la semana está dedicada a qué, Ángel. Bueno, esos pasapalos que nos gusta presentarle a nuestros amigos o invitados, hecho con pan. La base es el pan, en este caso puede ser pan campesino o pan de canilla. Fíjense en ese que tenemos, ahora lo van a ver ustedes en pantalla. Ahí lo ven, señores. Para que tomen buena nota. Que ese, por ejemplo, es un pan de canilla que lo abrí por la mitad, le puse un poquito de tomate, le puse cebollín, por ejemplo, podemos ponerle mozzarella y lo llevamos al horno. Una vez que ya está fundido, los presentamos enseguida. Sin que se funda del todo, sino un poquito nada más, ¿ok? Fíjate cómo se ve. Hay otros donde llevan a base de salsa de ajo, puede ser salsa tártara, un queso crema con cebollín, que queda muy bien. Eso es del capitán, ¿no? Ese es del capitán, porque siempre lleva huevo arriba y a él le gusta huevo sancochado para que, bueno, digamos, es un plato de verdad. Sí, delicioso. Cuestión de gusto, claro. Tenemos uno con, si te has dado cuenta, también con champiñones salteados. Simplemente unos champiñoncitos salteados con un poquito de ajo. Igualmente unas espinacas que también le puse un poquito de ajo salteadas y unas uvas pasas. Y bueno, esa es la combinación que nos gusta a todos. Y sobre todo, fíjense que es muy importante el colorido, el presentarlo. La presentación, cuando, por supuesto. Claro, claro. O sea, eso es algo importante, ¿no? Yo creo que es básico cuando tú presentas, siempre tienes que tener una base. El pan puede ser, en ese caso, la salsa tártara, esa queso crema, y un queso crema criollo que se puede hacer con queso crema criollo, que es muy sabroso. Y bueno, todas esas cosas son importantes. Fíjate, bueno, se ve mucha variedad, mucha variedad además hoy. ¿Por cuál comenzamos entonces? ¿Cuál comenzaríamos a preparar? Bueno, lo dejo a tu elección porque aquí tienes de todo. Comenzamos con la cucharita y podemos siempre la base. Bueno, ¿no? Este está cortadito, entonces vamos a comenzar con los de este lado, ¿ok? Bueno, perfecto. Esto que está cortadito no son los canillas que están abiertos. No, tenemos que comenzar otra vez a hacer lo mismo. Nosotros siempre nos gusta presentar un poquito primero y después montarlo en otra forma. O sea, si quieres, pásame, por ejemplo, los champiñones que se ven. Pero antes un poquito de tomate. Es riquísimo. Sí, antes un poquito de tomate en la base. Dos cucharitas. Y vamos a hacer este, y la de espinaca, por ejemplo. Vamos a consigo una cuchara. Estos dos. Ahí las tiene, ya. Aquí están las cucharas. Ok, vamos a hacerle una basecita. Simplemente una base de tomate. Que queda muy bien. Ok. Ok. Mira, pero esto la verdad es que está demasiado fácil, ¿no? Sencillo para hacerlo. Así en esa situación, claro, de apuro cuando lo tienes idea, que preparar. La idea es que tú estás en casa, ¿verdad? Y te vienen esos invitados y, bueno, siempre que tengamos estos ingredientes a mano, ¿no? Por supuesto. Okay, fíjate que vamos presentándolo. Tenemos otro, podemos ponerle en este caso salsa tártara, por ejemplo. Entonces, en este caso, la recomendación es que, otra, por favor, compren, que no se mezclen que sabores. Compren estos ingredientes, ¿verdad? Y siempre los tengan ahí, bueno, a la mano, por si acaso se dan estas situaciones. Y también es importante, Jesús, que de repente, con lo que tenemos a mano, o sea, a veces no es solo que tengamos que comprarlo, sino lo que tenemos en la nevera, porque podemos hacerlo de vegetales, podemos hacerlo con algún tipo de proteína, en cualquiera de las formas. Nada más que esto, con una aceituna arriba, se ve bien, fíjense ustedes. Ya sí está bonito, lindo. Ya sí está bonito, ok. Está, vamos a hacer uno con espinaca. Uno con espinaca rápidamente, Ángel. Bueno, señores, quiero invitarlos a que visiten www.benevisión.com, sección portadas, y van a ver todos los detalles para que preparen estas recetas que le estamos ofreciendo hoy. Esta receta le gusta mucho a mi amiga Belkis. Siempre me saludos dice que... a Belkis. ¿De dónde es Belkis? Belkis de Barina. Bueno, saludos a la gente de Barinas entonces. Sí, cómo no. Bueno, señores, ya lo saben, estos son los pasapalos hechos con pan para que los hagan rápidamente allá en su casa y siempre tengan algo para ofrecerles a la familia o amigos invitados a su casa. Pero vamos a hacer una pausa acá, Angelito. Okay, y nos vamos a otra parte del estudio y seguimos con más noticias de la farándula, hermano mío. Dos hombres. Aquí seguimos, señores, preparando esta rica receta y, por supuesto, Ángel Lozano, súper contento que yo le esté acompañando acá, ¿verdad, Ángel? Muy feliz. Eso, es que tu cara de felicidad, de verdad, que contagia todo el estudio, ¿ah? Cuando estoy aquí contigo, de verdad. De verdad que sí. Mira, Ángel, vamos a hacer. Oye, me gustan tus chistes, ¿sabes? Son muy buenos. Sí, buenísimo. Sí. Excelente. Sí, sí, bueno, mira, o sea, todo cortico. Mira que me mandaron para el cocinito. Sí, de una vez. Mira, ¿tú no tienes unos chistes por ahí por contar? Sí, pero los míos son un poquito complicados. Tú eres un poco ácido. Sí, un poquito. Tú eres un poco ácido. Ángel, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos en la parte anterior, bueno, de esta receta. La idea de lo que tú me decías está bien, muy bien pensado, ¿no? Tú estás en la casa y de repente, Ángel, yo no tengo champiñones, pero tengo un poquito, exacto, de pollo. Atún, o tengo jamón. Exactamente. Sardinas, como estás diciendo. Sardinas. Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que combinarlo de la forma que nos guste. En este caso, fíjense, esta especie de bruschetta que hicimos, ¿no? Con un poquito de tomate, queso
mozzarella, le puse un poquito de cebollín por encima, eso es sabrosísimo, ¿no? Esta otra combinación con salsa tarta, nada más que con una rebanadita de huevo cocido, y aparte puede ser con champiñones, con las espinacas, la espinaca salteada, efectivamente, la espinaca salteadita, donde le ponemos un poquito de ajo, la salteamos con un tocito de tomate, y fíjate que es otra presentación bien bonita. Esta, por ejemplo, que lleva salsa, una crema de ajo criollo, y lo que le puse encima, un poquito de huevo, aceituna, alcaparra, y en este caso mozzarella fresca por encima también, ¿no? Esta otra combinada con tomate cherry, mozzarella y una base de salsa tártara. O sea que un poquito a la imaginación de ustedes. Abrimos la nevera, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí entonces es donde vamos haciendo esto. En base a eso, exactamente. Esa es la idea. Y fíjense, sobre todo, la presentación, que es bella. Que es la presentación, exacto. Lo importante, sí, esto es la presentación, además que es un paso a palo para recibir, claro, invitados en la casa, para compartir de repente un juego de béisbol. Así que es. La temporada está activa. Se me había olvidado esta, que era queso crema ligado con cebollín. Con cebollín, perfecto. ¿Tú de qué equipo eres, Ángel? Yo soy del Caracas. ¿Tú eres del Caracas? Sí, sí. Ah, bueno, yo soy de las Águilas. También que me caía. Pero bueno, Caracas. Bueno, mi saludo y mi respeto a todos los fanáticos del Caracas. Señora, los invito a que visiten www.venevision.com, sección portal, y ahí tienen todos, absolutamente todos los detalles para que preparen esta y todas las recetas que le venimos ofreciendo desde el lunes acá en portada. Muchas gracias, Ángel, por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Yo sé que para ti es un gusto tenerte acá, yo lo sé. Mira, ponemos un abrazo, ¿verdad? Vale. No, no, no. Mira, nosotros nos vamos otra vez con los chistes. Adelante.